guardas un lugarcito, ve apartando con un banquito y mañana te alcanzo, Selene. Una larga noche. Muchísimas gracias, Selene. ¿Y qué tiene en común lo que nos platicaba Selene, la revolución y la leche? Vamos a descubrirlo en la siguiente nota. De esta forma, hace casi 100 años, miles de mexicanos que habitaban la parte norte del país dieron inicio a uno de los episodios más importantes de México, la Revolución Mexicana. Muchísimos laguneros de toda la comarca hicieron eco de eso y tomaron las armas para levantarse el 19 de noviembre. Habitantes de la región conocida como La Laguna fueron pieza clave de la lucha armada. La comarca lagunera verdaderamente viene siendo un parteaguas histórico para que la revolución se pueda consolidar. Cuando Francisco Villa se une a Madero, que estamos hablando que fue en 1911, posteriormente se forma la División del Norte. Al llegar aquí a la comarca encuentra un gran eco a su llamado y se le unen muchísimos laguneros que son los que le ayudan a seguir todo ese trayecto para lograr que se consolide la revolución. Así como Villa y sus dorados vieron en la comarca lagunera una tierra de esperanza, Chilchota Alimentos desde hace 4 décadas vio una oportunidad en la cuna de la revolución. El hombre, si no conoce sus raíces, pierde toda su esencia. Nuestras raíces es luchar día a día a través de nuestro trabajo, no como Villa y sus dorados, como una carabina 30-30, sino con nuestro empuje en la empresa. Podemos decir que tenemos los dorados de Villa, es gente de Durango que lucha por poder sacar adelante y seguir manteniéndonos como empresa líder. A un año de los festejos por el centenario de la Revolución Mexicana, empresas de la comarca lagunera como esta mantienen su compromiso con la difusión cultural e histórica de la región, que actualmente es la principal productora de queso y derivados lácteos en el país. Para Chilchota esto es un compromiso de igual que aquella persona que luchó por dar un bienestar a los mexicanos. Nosotros como Chilchota, nuestra finalidad es hacer alimentos de calidad para poder alimentar y dar un producto de calidad a un precio competitivo a los mexicanos. Con más de 5.000 empleados, con una producción diaria de 400.000 litros de leche y una producción anual de quesos que podría llenar 15 veces el Estadio Azteca, esta empresa lagunera es ejemplo de la transformación de una zona que en el país es emblemática por su cultura, su industria y su historia. Enrique Rivera, Proyecto 40.